Desde Turreforma nos desplazamos en esta ocasión a Málaga para celebrar el evento en Molina Caballero, toda una referencia en el sector. A mi lado, otra referencia, en este caso Rosa Grés, Jordi Cantacors. Buenos días. Buenos días, buenos días. Contento de estar en un emplazamiento, en un enclave tan clásico y tan referente, como decíamos, como Molina Caballero. Pues bueno, sí, encantado una vez más, ¿no? Pues muy, muy, muy contento de participar en un evento como estos, que... Pues no sé si será el quinto o el sexto que participamos, y si repetimos es porque realmente es un formato de evento que va muy bien, con mucho éxito, con mucha repercusión, bien organizado, cosa que os felicito y encantado de estar aquí en Molina Caballero, que efectivamente es un referente nuestro aquí en la provincia de Málaga, y bueno, y encantado de poder colaborar también con él. ¿Qué relación os une a Molina Caballero? Bueno, es una relación histórica. Llevamos muchos años, pues, también intentando colaborar. Él nos tiene muy bien posicionados, pues, en algún segmento concreto, ¿no? Y esto, pues, bueno, hace que tengamos una relación comercial fuerte en estos segmentos concretos, que es un poco lo que vamos a querer hablar hoy, ¿no? Si quieres que hablemos también a lo mejor de alguno de esos segmentos o alguno de esos casos de éxito, efectivamente, porque es mucho el seguimiento y son muchos los proyectos que desarrolláis en una zona como esta, en el sur en concreto. Pues sí, estamos muy contentos de cómo se está desarrollando, pues, en general, ¿no?, toda la línea de proyectos, y especialmente en el sur. Nosotros estamos muy especializados, pues, en proyectos, pues, de exteriores o de exteriores con piscinas, de piscinas públicas, aunque en este último caso la piscina deportiva pública, pues, quizás sí que está un poco más calmado, ¿no?, el sector, y a nivel de industrial, ¿no? Y aquí en el sur, pues, bueno, estamos trabajando y acabamos de cerrar algunos proyectos de, sobre todo, el sector hotelero, ¿no? En Málaga estamos haciendo reformas, y de la mano de Molina Caballero, pues, estamos pues llegando a reformas de instalaciones hoteleras. Estamos, por ejemplo, con Meliá. En Granada hemos hecho pues también una reforma de un hotel. A nivel industrial, de pavimentación industrial, que es otra especialización nuestra, pues hemos hecho una obra importante también en Córdoba. Es decir, aquí en el sur, pues bueno, un poco también está el mercado un poco más alegre que estos últimos años, ¿no? Que hemos... Vuestro funcionamiento y vuestro rendimiento espectacular, entonces, también en la zona sur. Recuérdanos ya para acabar, si quieres, Jordi, tu compañera Tania, de qué nos va a hablar en la ponencia. Sí, Tania va a transmitir a los asistentes, digamos, en lo que Rosa Grés puede ser un buen partner, ¿no? Nosotros, a lo largo de los años, hemos querido especializarnos en aplicaciones donde hay altos requerimientos, ¿eh? Por lo tanto, se necesitan prestaciones. Y esto es, pues, en los exteriores hay alto requerimiento y se necesita mucha prestación. En las piscinas hay normas, por ejemplo, hay temas de seguridad, de resistencia, pavimentos industriales, hay temas de resistencia, seguridad, ataques ácidos, etcétera. Pues principalmente en estos tres aspectos es donde nos estamos especializados, y nuestro objetivo es hoy que los asistentes se vayan con la idea clara, ¿no?, en aquello que Rosa Grés puede ser un buen partner, ¿no?, un buen compañero de viaje para estos proyectos. Pues desde luego, para nosotros, un gran compañero de viaje, Rosa Grés, Jordi Cantacors, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.